vas a creer a quiénes les estoy dedicando la receta que acabo de ilustrar. Sí, te lo voy a decir. A las mascotas. Yo tengo un conejo, se llama Manchitas, es un amor. Y gracias a él empecé a cocinar, especialmente galletitas. Te voy a enseñar a hacer dos galletitas y un muffin. ¿Para quién? Para todo tipo de mascotas. Para conejos, para perros, para gatos, para la mascota que tengas en casa. Fíjate qué vamos a hacer primero. Unas galletitas, que las vamos a hacer de pera y de manzana. Primero vamos a pelar una pera. A mí las cookies me gusta hacerlas todas vegetarianas, usando mucha fruta, verdura. Estas son las que más le gusta a Manchitas. Con mucha, pero mucha manzana y la pera. La pera, no sé si les dije, pero es mi fruta predilecta. Que yo, cuando puedo, la uso. Parece que a Manchi también le gusta. No se rayen los dedos, ¿eh? Vamos. Acá pidan ayuda también para rallar. Si les quedan partes así un poquito más grandes, las incluyen, no pasa nada. El final está ok. Mi inspiración en hacer este tipo de galletitas surgió de mi hija Sol, fanática de los animales, y obviamente de mi conejo. Bueno, acá tenemos la manzana y la pera. ¿Qué vamos a hacer? En un bowl vamos a poner avena, harina. Esto es súper fácil, ¿eh? Porque solo tienen que integrar los ingredientes que tenemos. Le vamos a poner queso crema. Si tienen algún animalito que tiene problemas con los lácteos, no lo incluyen. Y después le agregan un poquito de agua para que la preparación sea un poquito más húmeda. Una cucharada de miel. Los animalitos no pueden comer mucha azúcar, pero sí un poquito. Y así nosotros la reemplazamos. En vez de ponerle azúcar, miel. Ahí está. Una cucharadita de miel. Solo para que le dé un toque. Y después vamos a picar nuestras avellanas. Esto si quieren lo incluyen, si no quieren pueden no incluirlo. Así que pueden reemplazarlo también por otro tipo de fruta seca, la que tengas. Y si no, directamente no lo incluís. Yo las dejo grandes porque a Manchi le gusta sentir la avellana cuando la muerde. Sentir que está ahí y usar sus super paletas para comérsela. Ahí vamos. Si alguna queda entera, no se preocupen. Solo un picado muy, pero muy grueso. Ahí. Si ustedes no quieren usar manzana y pera, prueben. Intercambien la fruta, usen otras cosas. Es súper libre lo que pueden hacer con este tipo de cookies. Ahí vamos. Nuestras avellanas. Ponemos la fruta e integramos todo. Así. Además, si tienen problemas con el azúcar, estas están geniales. Listo. ¿Ven cómo quedan? Así de integradas. Esta, la primera preparación. La dejamos acá. Ordenamos un poco. Vamos a repasar ahora cuál es la segunda. Vamos a hacer unas que tienen banana y zanahoria. Estas fueron las primeras cookies que yo le hice a Manchi. Vamos a usar dos bananas. Estas son enormes, le van a encantar. Y las vamos a pisar directamente
en el bowl. Se tienen que animar, son mortales. Después se fijan, yo siempre cuando hago estas cookies y las voy probando con mis amigos, bueno, con mis amigos animales. Por ejemplo, había hecho unas que tenían arándanos y a Manchi mucho no le gustaron. Los probó y no le daba mucho, no tenía como mucho interés por mis pobres galletitas. Así que las cambié, le puse manzana y a partir de ese momento le encantaron. Así que vayan probando. Siempre tengan en cuenta que tienen que tener semillas y mucha, pero mucha fruta. Y nada, nada de azúcar. Bueno, la banana. Y vamos con las zanahorias. Las zanahorias van ralladas. Las vamos a rallar directamente acá. Acá están. Rallamos las zanahorias. Bueno, hasta acá porque no me quiero rayar los dedos. Ahí. Estas son las que siempre hago con Sol. Ya les dije, ella es muy fanática de los animales y le gusta mucho tenerlos bien cuidados. ¿Repasamos? Tenemos la banana, tenemos las zanahorias, le vamos a incorporar avena arrollada fina, harina y aceite. Un aceite neutro, puede ser de girasol, puede ser de maíz. Y vamos a integrar suavemente. Placa de silicona porque las vamos a llevar directamente al horno, así que a medida que las trabajemos las vamos a poner en su placa. Estas, les recuerdo, eran las de pera y manzana con avellanas y queso, así de fácil, mira. Las hacemos pequeñas bolitas y después las vamos a empanar. Para ser más ordenados, hago algunas y después las empano todas juntas, ¿les parece? Así. Sol, esta vez, me va a ayudar a hacer unas cajitas que vamos a hacer para guardar las cookies y poder regalársela a los amigos que tienen mascotas y que las puedan probar y disfrutar. Hoy me tocó trabajar, pero es divertido. Bueno, estas son las primeras. ¿Las empanamos? ¿Con qué las vamos a empanar? Esperen que me voy a lavar las manos, porque si no, voy a ensuciar todo. Vamos, secamos. ¿Qué tengo acá? Semillas de lino. Y lo que voy a hacer directamente, como si fuera una milanesa, las lleno de semillas, están todas empanaditas. Y después a la placa, las aplasto un poquito y ya está. Quedan crocantes. Y después es importante que después de hornearlas, las sequemos. ¿Por qué? Porque los animales necesitan limpiar sus dientes. Entonces se usan muchas de estas galletitas bien duras y bien crocantes para que tengan, para que vayan limpiando su dentadura. Está, los queremos lindos y sanos. Esto es súper, pero súper sano. ¿Está? Una más. Listo.
no pueden creer, ¿no? Haciendo cookies para mascotas. Ahí estamos. Limpio las manos. Bueno. Listo. Ponemos nuestras cookies acá. Traemos esta placa, pero antes ordenamos. Hay semillas de lino por todos lados. Esto que quedó acá, que yo no terminé, lo termino después. Ustedes hagan todo y ya les digo. Después lo frizan. Segunda masa de zanahoria y de banana. Lo mismo, mismo procedimiento. Súper fácil, ¿no? Bolitas. Estas son mucho más blanditas. Se pueden aplastar un poco más. Ahí está. La próxima, Sol, más vale que me venga a ayudar, ¿no? Porque me dejó acá sola haciendo esto. No vale. Ahí está. Bueno, la última. Ahí está. ¿Viste qué fáciles que son? Además son ricas, súper sanas, llenas de cereales. A tu mascota le va a encantar. Ahora las vamos a hornear. Las de zanahoria y banana. Acá tenemos las de lino que quedan increíbles. ¿Cuánto de horno? Unos más o menos 25 minutos a 175 grados. Después lo que vas a hacer es bajás la temperatura del horno y las secás. ¿Cuánto tiempo? Eso va a depender de tu horno, pero súper bajito las haces tranquilas. Las vas tocando hasta que ya no están tan blanditas. Así están bien, pero bien crocantes para que le haga bien a tu mascota. Sol, ¿viste qué buenas nos quedaron? Están divinas, mira. Verde, rosa, están mortales. ¿Te gustan? Sí. Bueno, ¿querés un marcador azul? Sí. Te lo dejo. Yo voy a mirar las cookies porque creo que tengo que bajar el horno para que se sequen. Bueno, a ver. ¿Cómo están? Uy, están perfectas. Bajo el horno. Ahí está. Bueno, ahora vamos a hacer muffins. Les muestro de qué van a ser nuestros muffins. Muffins de manzana y de banana. ¿Se acuerdan? Tenemos las otras dos cookies en el horno. Ya las estoy secando. Vamos a empezar con el muffin. ¿Qué vamos a poner? Esto es trigo molido. Viene en varios... viene o molido grueso o molido fino. Este es el molido grueso. ¿Está? Lo que está bueno de este trigo es que les permite, les da algo de rigidez al muffin y entonces van a morder, van a tener que morder con fuerza. Nuestras mascotas van a estar felices. Avena rallada fina, harina, la harina no necesitas tamizarla, no hace falta, germen de trigo, huevito, lo mismo. Si no querés poner huevo porque considerás que tu mascota no lo puede tolerar, lo obviás, la cambiás por un poquito de agua o un poquito de aceite, una cucharadita de miel, esto es súper sano, ahí, vieron que es apenas lo que le estamos poniendo de dulce. Esta es la base, ahora la fruta. ¿Qué fruta elegí para el muffin? Manzana y banana. Vamos a empezar. La fruta al bowl.
Vieron que hasta ahora ni siquiera la mezclé. Sencillito. Y ahora integramos nuestro huevito y nuestra fruta, harina, avena arrollada. Si necesitas ponerle más líquido porque absorbió mucho, le agregas un poquito de agua. Yo lo que voy a hacer es, lo voy a tratar de integrar un poquito más y cuando vea que hace falta, le tiro un chorrito. Vas a ver que las vas a probar después vos y vas a querer quedarte con los muffins, ¿eh? Proba otras frutas. Si querés le puedes agregar semillas, la que quieras. Un poquito de agua, ahora sí hace falta. Uy, Manchi va a saltar en una pata. No sé si saben de conejos. El mío es medio personaje. Se para en... Se sienta en el sillón adelante de la tele y hace que mira televisión. Increíble. Ya, por suerte, no se come los cables, aprendió. Le encanta el pasto, así que nos llevamos bastante bien. Como se crió con una perra que yo tenía que se llamaba Cala, una perra labradora muy, pero muy linda, tiene algunas actitudes de perro, como por ejemplo, corre las palomas, no le gusta que haya palomas en el jardín. A veces parece un poco humano, da miedo, pero bueno. Miren, volvamos a lo nuestro, porque si no, vamos a perder el ritmo. Pirotines, busqué unos bien tiernos, que tengan que ver con animalitos. Este está dedicado a Manchi, con su conejito en la base. Es una ternura total. Bueno, ahora vamos a poner esta mezcla en los pirotines. Solo nos resta hornearlos, pero recuerdo que tengo nuestras lindas cookies adentro del horno secándose. Vamos a ver cómo están. Uy, ay, ay. Están muy, pero muy buenas. Las de lino. Miren cómo quedan las de lino. Así. Una belleza. Estas al horno. Lo vamos a subir. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estábamos secando? Lo voy a subir. ¿Cuánto? 175 grados durante más o menos unos 25, 30 minutos lo van controlando. Los muffins van a quedar un poquito más húmedos que nuestras galletitas, pero esa es la idea. Bueno, yo voy a ver qué está haciendo Sol, a ver si terminó con las etiquetas. Pastelería para mascotas. Para las cookies de pera y manzana. Pelar y rallar una pera y una manzana. Mezclar en un bowl 100 gramos de harina, 100 gramos de avena arrollada fina, 100 gramos de queso crema, una cucharadita de miel, 75 gramos de avellana y la fruta rallada. Reservar. Hacer bolitas de 4 centímetros de diámetro y empanar con semillas de lino. Disponer las bolitas en una placa con papel siliconado. Aplanar levemente. Hornear a 175 grados por 25 minutos. Para las cookies de banana y zanahoria, pisar 2 bananas, rallar 2 zanahorias, reservar. Mezclar en un bowl 100 gramos de avena arrollada fina, 200 gramos de harina, 50 centímetros cúbicos de aceite de girasol y agua en cantidad necesaria para que la masa tome. Incorporar la mezcla de banana y zanahoria. Integrar bien, reservar. Hacer bolitas de 4 centímetros de diámetro. Disponer las bolitas en una placa con papel siliconado. Aplanar levemente. Hornear a 175 grados por 25 minutos. Para los muffins de manzana, mezclar en un bowl 125 gramos de trigo molido, 250 gramos de avena arrollada fina, 100 gramos de harina, 2 cucharadas de germen de trigo, un huevo, una cucharadita de miel, una manzana cortada en bastoncitos pequeños y 2 bananas pisadas.
integrar, disponer en pirotines, hornear a 175 grados durante 25 a 30 minutos. Sol, estas cajitas quedaron geniales. Hace una cosa, le pegás, mira, acá, para así ya vamos definiendo a cada uno de los amigos que le vamos a regalar, ahí le pegás la etiqueta. Mientras tanto, yo voy a ir guardando. Miren qué lindas nos quedaron las cookies de lino. Las podemos poner en frascos así. Las guardás en forma hermética. Si querés, las frizás y las vas sacando a medida que tu pichicho las necesite. Ahí está. Una belleza. ¿Me traes, Sol, la base de atrás? ¿Así ponemos los cupcakes? Sí. Dale. Ay. Perfecto, mira. Este es para Garufa. Qué lindo. A ver. Ah, este es para Calucha, qué amor. Bueno, acá tenemos nuestra base. Seguí poniéndole los cartelitos. Así todos tienen. A ver, ¿a quién le pusiste? ¿Qué nos falta? Te falta estos y te falta este. Bueno, yo voy a poner acá los muffins. Miren cómo quedaron. ¿Vieron que les dije? No cambian mucho de tamaño. Pero bueno, por eso es importante acomodarlos bien antes que entren en el horno. Ahí. Huelen ricos, ¿eh? Ahí están. Vamos a poner esto. Y ahora, Sol, en nuestras cajitas, en tus cajitas en realidad, vamos a ponerle cookies. ¿Me ayudás? Estas cookies, las de zanahoria y banana, quedan un amor. Ahí está. Así está perfecto. Muy bien. Bueno, ahora voy a llevar esto. Vamos a llevar nuestras cosas para allá. Este es el momento que más me gusta. Vení. Verán, a Manchi le encantaron las cookies. Nosotros tenemos todo listo. Hacelas, intentalo. A tu mascota le va a encantar. Yo me quedo acá con Manchita y con Sol comiendo un poco de galletitas. Vos, hacé lo mismo. Y como siempre te recuerdo, el que hace el postre se lleva todos los aplausos. Y yo esta vez me llevo el aplauso de todas las mascotas. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com.